carbón y leña en Florida. ¿Bajó o no el consumo de estos elementos vitales para el asado? La duda la sacamos con Guillermo Basile, el alma en la zona que tiene que ver con el humo de la leña ardiendo. Y él conoce todo, ¿eh? Muy a fondo, así hablamos. Nosotros ya llevamos, y pienso que más de 30 años acá, así que así nomás no nos vamos a ir a pasear. No, además se han formado, han crecido con todas las familias que vienen a buscar acá, como parte segura de encontrarlo. Mucha gente que ya nos conoce, ya viene, lo que cambia es la forma de vida. Lo que estábamos charlando, que antes te compraban, vamos, si vos llevabas la leña, venía el invierno, compraba la leña para medio invierno. Pero claro, ahora la familia no, trabaja el esposo y la señora. ¿Quién hace el asado? Claro, o queda, la estufa queda sola. Entonces la gente viene los sábados, compra un poco de leña, una bolsa de carbón, y bueno, hace el asadito. O prende la estufa. Claro, estamos en un espacio de buena adquisición de monetaria, ¿no? Buena posición, digo, en general. Y en particular, creo yo que la escasez también de ese dinero para la carne que está tan cara hoy, por ejemplo, ha mermado también estos asados. Sí, pero si hablamos de eso, vamos a entrar en otra cosa que nos duele. Vamos a decir, yo tengo 66 años, papá me llevó a los 14 años y empecé con el carbón y la leña, ¿no es cierto? La soja nos quitó todo. Y en este aspecto de que se está terminando tanto la gente que cultivaba leña, llamémosle entre comillas, sí. Digo, ¿cuánto te perjudica? Y no, se hace difícil conseguir... En otro lugar, tenés que recorrer o llamar y bueno, de repente llueve, no puede entrar el camión a cargar. Cambió la forma del trabajo. Pero bueno, hay que seguir luchando y si papá me hizo carbonero de chico, ya ahora no voy a cambiar. ¿Y vos en tu descendencia qué? ¿En tu descendencia qué? ¿También hiciste lo mismo que papá? ¿Llevaste a tus hijos? ¿Tenés hijos? No, mis dos hijas. ¿Y los yernos no? Una siguió ciencias políticas y la otra traductora de idioma. No, ¿escaparon de la zona? No, es que no daba para eso. No, a papá lo tuvieron que corría en Citroën y que vendía carbón y leña. Y listo. Vení volar